Si tuviera que definir el máster en estudios de cine y visual contemporáneo en una idea... El definiría en passió. Innovación. Aquesta paraula seria transversal. Passió per part dels alumnes i passió per part del professorat. Un crecimiento compartido, digamos. Estudiar el cine y el audiovisual como algo vivo. Escogí hacer este máster porque me gustaba bastante cómo abordaban el estudio del cine. La verdad, y casi todos los profesores de hecho de cine que he tenido en mi facultad de origen me han recomendado la Pompeu Fabra. Els elements, diguéssim, que ho fan màgic, aquest màster, serien els àmbits que toca. No simplemente nos limitamos al cine, sino que se integran todo un conjunto de filosofía, antropología... Teoría de l'art, incluso en algunes assignatures, ¿no? El màster me aporta un enfoque nuevo. Es bastante original respecto al resto de universidades en España. ¿Por qué este máster? Pues eres un máster que está completamente abierto a otros países, otros cines, etcétera, y que por lo tanto aporta una visión mucho más global del fenómeno audiovisual. Tenim companys portuguesos, de Brasil, els Erasmus que han vingut d'Alemanya, Itàlia... Enfocava el cinema d'una manera més àmplia, o sigui, no només des de la història del cinema tradicional. Una visió molt àmplia, o sigui, molt internacional. Home, este màster és investigació en sentido estricto. Tanto los trabajos que hacemos para cada una de las asignaturas como el trabajo del TFM, todos son puertas en la carrera que te abren a investigar aquello que queramos realmente. La relació amb professors és molt propera. Hay un diálogo entre los dos, hay una cierta confianza y un cierto enriquecimiento mutuo que es tremendamente productivo. Sobre todo tienen pasión por lo que hacen, pasión por el estudio del cine, y eso se nota bastante. Yo creo que los profesores que hay a la casa s'ho valen. La relación alumno-alumno quizás sea una de las mejores cosas desde el punto de vista de este máster. Porque, de hecho, una cosa interesante que tiene el máster es que no somos solo gente de cine que viene a estudiar cine, sino que hay gente de historia del arte, de historia, de filosofía. Y nos vamos nutriendo cada uno con la perspectiva del otro, ¿no? Y también por la pasión mutua que tenemos por el cine y que nos transmitimos diariamente en clase.